Estamos aquí nuevamente desde la casa de Itelec. Te saluda Washington. Estamos aquí con un nuevo calefón. Puedes ver que es uno de la casa Bosch, que tiene un panel digital. Y aquí que vemos es un equipo de tiro forzado. Al decir tiro forzado, lo que se entiende es que es un equipo que expulsa los gases de descarga mediante ventilación forzada, ¿no es cierto? Entonces, mediante este venterol. Así que aquí sucede un detalle interesante. Lo que pasa es que no hay esta tarjeta, o sea, no la podemos conseguir. Intentamos reparar, hay unos trigas que están mal, pero no encontramos esos trigas. Así que vamos a pretender y bueno, vamos a dar esa propuesta, ¿no es cierto?, al cliente para intentar hacer un nuevo circuito, que sí se puede hacer un nuevo circuito. Así que te voy a dar un abrebocas de cómo va ese circuito para que tengas una idea de cómo lo estamos pretendiendo realizar. Para empezar, esto se va, ¿no es cierto? Se va a la controladora general. Y lo que vamos a proceder a hacer en caso de que lo apruebe el cliente es aquí podemos mandar un switch de activación sólida. ¿Conoces, no? Esos switches que son de entrada de 3 a 16 voltios. Porque justamente aquí el transformador nos trabaja con 12-12-24, que es para la electroválvula. Entonces el microswitch puede activar al switch de estado sólido y ese va a activar el mando de voltaje, ¿no es cierto?, que va a alimentar a la electroválvula. ¿Sí? Y que al mismo tiempo podría alimentar bueno, podríamos hacer que alimente de uno al transformador, ¿no? Y que prácticamente nos active la electroválvula y nos active también el venterol. Eso sería como primera etapa. La segunda etapa lo podríamos hacer con para el chispeo, con una normal de tres cables, ¿no es cierto? O de un cable. Si es el de tres cables, iría aquí los dos, ¿no es cierto? Bueno, pues es para el L2 prácticamente. Se puede mandar el L2, ¿no es cierto? Simplemente activado el sistema de chispeo en el momento en que entra el microswitch. ¿Sí? Se debe sacar una línea del transformador que alimente con 3 voltios o con 1 voltio. O se puede reducir a un voltaje pequeño. ¿Sí? Con un pequeño adaptador de 110 de celular, prácticamente. Con eso alimentamos las baterías de la controladora, ¿no es cierto? Y nos va a dar el chispeo. Así que de esa manera tendría asegurado las dos alimentaciones, la una para el controlador y la otra para la electroválvula. Entonces aquí por el pequeño detalle está que este microswitch debe comandar todo, ¿no es cierto? Porque este no es que manda directo a trabajar todo el sistema, sino que manda primero a la controladora de aquí. Y de ahí trabaja todo el sistema, ¿no es cierto? Entonces este microswitch de ley tiene que ir tiene que activar de ley al microswitch de estado estable, de estado sólido, perdón, ¿sí? Y sería para que active prácticamente el transformador de aquí, que es el que va a comandar todo, ¿sí? Y de ahí nos activaría la bobina y también nos activaría, vamos, el venterol. Pero para el venterol debe entrar siempre que funciona la bobina, no necesariamente cuando entre el chispeo. Sí. Entonces,
Aquí se podría mandar un, que también hay, ¿no? Hay bastantes, un retardador de refrigeración, que sí hay los retardadores de refrigeración. El momento que entra la alimentación, retardamos un poco, sí, que hay los on-off y los normalmente apagados y normalmente encendidos. Entonces esa puede alimentar primerito siempre al ventero. Que entre el ventero y luego que trabaje todo el sistema de aquí. Bueno, es un poco tratando de hacer adaptaciones que a veces no se recomienda porque debes probar bien primero que las adaptaciones funcionen. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Cuando no existe esto de tarjeta. La otra es simplemente obviar el sistema de venterol, ¿no? Quitar esto, expandir esto para arriba, o sea, poner aquí una cámara un poquito más grande para que pueda descargar, ¿no es cierto? Quitar todo esto prácticamente, sí. Y cambiar esta electroválvula, aunque no sé si nos dé el ancho, porque el ancho debería darnos, ¿no? Para activar una electroválvula estándar. Y eso sería más práctico, pero ya no sería de descarga forzada, sería un calefón de tiro natural. Así que ahorita vamos a ver eso. Aquí tengo una electroválvula y podemos ver si es que nos da. Vamos. Vamos si es que hay una electroválvula. Lo podemos intentar. Porque más difícil está conseguir el electroválvula. Bueno, debería ver cómo está esto también, ¿no es cierto? Cómo está. O sea, salgamos de dudas, ¿no? Porque se puede teorizar muchas cosas y en el momento que tú quieres hacer cualquier adaptación, no te funciona. Entonces, yo le veo a esta electroválvula muy ancha, o sea, pero hay que probar y comparar con otra electroválvula, o sea, para salir de aquí. Con una electroválvula estándar. Está como tú lo ves. El diseño es distinto, ¿no es cierto? Y el diámetro se ve similar. Pero deberíamos probar con otra electroválvula. Sí, la base incluso es superior, es más ancha la base. Eso quiere decir que el caudal es relativamente más alto, como es de tiro forzado. El sistema puede ser más pequeño y dar mayor cantidad de litros hora. O litros minuto. La electroválvula es una de DC de 24 voltios. Hay que convertir a DC también. Vaya, ese es otro trámite. Así que nuevamente un gusto, un saludo y hasta el próximo video. Chao.